Eta eskerrik asko con el THEagatik. Parece que en septiembre podremos volver a las ponencias de debate presenciales. Por lo menos así nosotros lo estamos programando. Hoy continuamos nuestra actividad del Grupo Vasco del Club de Roma con la ponencia Los límites del crecimiento y la economía circular, por este orden. En el ciclo de la transición ecológica, de la mano de Alexander Botto, director general de IOVE. En su presentación intentará dar respuesta a las preguntas ¿por qué la presidenta de la Comisión Europea quiere convertir a esta en el líder de la economía circular? ¿Cuánto supone de renovación del tejido industrial europeo de la mano del programa Next Generation EU? Alex situará las preguntas en el marco de la transición ecológica, ya que, como recoge el informe Dasgupta, extraemos del planeta más de lo que puede darnos. Europa se enfrenta a retos ambientales de magnitud y urgencia sin precedentes, como la pérdida de biodiversidad, el uso de recursos, el impacto del cambio climático o los riesgos ambientales para la salud, según todos los informes de la Comisión. Y de forma paralela, para afrontar estos retos, Euskadi ha planteado la estrategia de la economía circular de Euskadi 2030, tratando de que la economía y el medio ambiente puedan y deban ir de la mano, como nos comentará Alex. Alex Botto es licenciado en Ciencias Económicas y máster de Planificación Territorial y Medio Ambiente por la London School of Economics, experto en la Comisión Europea en materia de medio ambiente y competitividad económica, y ha sido director de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno Vasco. Y lleva más de 20 años trabajando en todos estos temas en IOVE, la Sociedad Pública de Gestión Medioambiental del Gobierno. Antes de darle la palabra, recordar que el acto tendrá dos partes. Uno, la ponencia de 12 a aproximadamente a la una, el debate con el ponente a partir de la una y como hora límite sería las 14 horas, ¿eh? Por último, y dado que la asistencia sobrepasa la centena, hemos optado porque las preguntas sean planteadas a lo largo de la ponencia mediante el icono preguntas y respuestas visible al bajar el ratón de la parte inferior de la pantalla. El moderador administrará estas preguntas derivándolas al ponente para que puedan ser respondidas. Por último, esperamos disfrutar de esta ponencia debate online de la mano de Alex Botto, un tema tan de vanguardia en la línea de los temas frontera del Club de Roma. Sin más, paso la palabra a Alex para el inicio de la ponencia. Alex, tienes la palabra. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias al Club de Roma, siempre en la vanguardia, como comentabas, y con temas frontera. El marco de la presentación, viendo una presentación que se hizo en febrero de 2020 del propio Club de Roma, junto con CaixaForum, había una frase en esta presentación que me llamó mucho la atención y es que la economía circular es un mantra, pero nadie sabe cómo avanzar o cómo ir hacia la economía circular. Entonces, este es un poco uno de los argumentos que quiero trasladar, cómo pasar de la teoría a la acción. Entonces, si compartimos la presentación, os voy a hacer un pequeño resumen de por dónde va a ir la presentación. Un minuto para que se cargue la presentación. Me imagino que la estáis viendo ya. ¿Sí, correcto ahora? Ahora se ve perfecto. Venga, pues os presento un poco, bueno, la idea principal de la presentación de hoy es primero decir qué es IOVE. Muy resumidamente os diría que es la agencia vasca del Gobierno Vasco en materia de medio ambiente, con el propósito de mejorar el medio ambiente en Euskadi, y hemos añadido el elemento del valor competitivo sostenible. Luego lo concretaré qué significa el valor competitivo sostenible, que es esta relación entre economía y medio ambiente.
Ahí veis un poco los proyectos estratégicos al año 2024. Somos 53 personas y veis por dónde van nuestros ámbitos de trabajo. Muy enfocados a la ecoinnovación, a la acción climática y a la economía circular. La primera, para empezar un poco a presentar, suelo hacer un pequeño juego, que ahora telemáticamente es un poco más difícil, pero os voy a presentar a 5 personas que son clave en materia de desarrollo sostenible desde un punto de vista de los límites del crecimiento y de la economía circular. Y en 10 segundos, no hay un pequeño examen, pero luego, si queréis, alguien me podéis mandar el resultado. En 10 segundos me tendríais que decir a cuántos conocéis de estas 5 personas. Esto ahora os las voy a presentar, pero bueno, para que cada uno diga si conoce una, dos o las 5. Os dejo 3 segundos. Y si os parece, lo podéis escribir luego posteriormente, como os han comentado en las notas. Esta primera persona es Raquel Carson. ¿Y por qué la destaco? Porque ya en 1962 escribe este informe, que es La primavera silenciosa, y lo que consigue este informe es un aumento sin precedentes de la preocupación en materia de medio ambiente, muy enfocado en Estados Unidos. El informe impulsa cambios en toda la política de pesticidas, incluso conlleva la prohibición del DDT, y hay un movimiento ambiental que finaliza, o por lo menos con una de las primeras agencias de medio ambiente, con la constitución de la primera agencia de medio ambiente de Estados Unidos. Yo creo que este es el precursor de un movimiento en materia del medio ambiente, en 1962. Me imagino que esta persona sí que habéis acertado muchas, es Antonio Guterres, que es desde 2017 secretario general de las Naciones Unidas. Y además, si no me equivoco, la semana pasada ha sido reelegido para otros 5 años. ¿Por qué lo pongo? Porque las Naciones Unidas juegan un papel crucial en materia de cambio climático. Y luego os demostraré o intentaré comentar la relación entre cambio climático y economía circular. Esta tercera persona, que también estaba entre las 5 que os he mostrado, es Gro Harlem Brundtland. Y yo la defino como la madre del desarrollo sostenible. Este informe de 1987, Nuestro futuro común, es el precursor del concepto de desarrollo sostenible. Y lo que sí señala es la necesidad de un equilibrio entre la economía y la ecología. Este es uno de los grandes mensajes del informe Our Common Future. Me imagino que ya muchas personas también conoceréis a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, por ejemplo, en The New York Times le consideraba el economista más importante del mundo. Es un economista de profesor de Harvard y es director del Instituto del Planeta, The Earth Institute. Y actualmente es director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este papel de la red está jugando muy importante en todo lo que son los ODS. Y esta mujer es Ellen MacArthur, y también por resumirlo mucho, yo simplificando, el mensaje clave sería que es la madre de la economía circular. En 2003, Ellen MacArthur crea una institución que se llama Ellen MacArthur Cancer Trust, y es una organización benéfica para la recuperación del cáncer y de otras enfermedades, y es navegante profesional, y da varias, yo creo que es la primera mujer que da la vuelta al mundo en velero, y en 2010 lanza una fundación, que es la que ahí tenéis, el Ellen MacArthur Foundation, que lo que aúna es empresas
y educación para, con el objetivo fundamental de acelerar la transición a una economía circular. Es una institución, pues una referencia en todo lo que es formación y educación y trabajo con las empresas en economía circular. Bueno, pues este era el primer pequeño juego de las cinco personas que yo creo que son fundamentales en toda la trayectoria que luego ahora os lo voy a explicar. Bueno, y el que quiera que me mande, un pequeño de cuántas de estas cinco personas conocíais. Bueno, avanzo. Y antes de empezar la presentación, digamos, la parte más de la economía circular, me gustaría hacer una pequeña breve historia de mi faceta de economista. Aunque llevo muchos años trabajando en la parte de medio ambiente, la verdad que cuando entré en IOVE hace muchos años era un poco el bicho raro porque trabajábamos con resolución de problemas de pesticidas, de residuos abandonados y construcción de celdas de seguridad para confinar estos residuos. Y la Comisión Europea teníamos los fondos de cohesión y nos exigía la Comisión hacer análisis de coste-beneficio ambiental de estas celdas. Y entonces al economista raro le encargaban este tipo de instrumentos. Entonces, esta relación entre economía y medio ambiente, yo creo, y los instrumentos que existen, me gustaría haceros una pequeña reflexión de cómo ha ido la evolución. Lógicamente es a nivel muy macro y os lo voy comentando. Dejadme contar esta pequeña historia de Sir William Petty, que lo que hace este es un médico poeta y economista inglés, situándonos en 1660 en Inglaterra. Oliver Cromwell está conquistando terrenos de Irlanda y Escocia y encarga a este economista que mida la riqueza de estos territorios, lógicamente para establecer los impuestos que sean adecuados en Irlanda y en Escocia, en estos territorios. Y el resultado, lo tenéis ahí, es 670 millones de libras. Que conozcamos es la primera vez que se mide la economía. Entonces, bueno, con fines recaudatorios, en 1660 se empieza a medir la economía. Muchos economistas conoceréis a Adam Smith, que escocés también, o sea, escocés, que afirma en su obra La riqueza de las naciones que la clave de todo el bienestar está en el crecimiento económico. Y además añade que está muy ligado a la libre competencia. Sin embargo, que este es un documento fundamental de las facultades de economía, al final de su vida ya empieza a cuestionarse y a preocuparse porque las mediciones económicas no representan adecuadamente el bienestar de las personas. Empieza el propio Adam Smith a cuestionarse su célebre reflexión de ligar bienestar y el crecimiento económico. Y esta persona es Simon Kuznets, que este es el inventor del PIB. Daros cuenta que el Producto Interior Bruto, nuestro gran indicador económico, no tiene 100 años. Y el propio profesor de Harvard, Simon Kuznets, cuando le encargan en 1934 el Congreso de Estados Unidos, posicionándonos que están pasando Estados Unidos después de la crisis del 29, empieza a que le encarga el Congreso que empieza a medir el crecimiento económico, él genera este índice, más que indicador, es un índice del Producto Interior Bruto, que une muchas cosas, pero el propio padre del PIB señala que es el bienestar de una nación difícilmente puede ser inferido por la medición de su crecimiento económico. Hay varios economistas, premios Nobel, que también están comentando que si usamos malas mediciones, pues impulsaremos prioridades equivocadas. Y el resumen, la reflexión es si el PIB es un mal indicador. Y yo creo que no es un mal indicador, pero es incompleto y una visión parcial. En economía, las externalidades, tanto positivas como negativas, se suelen
trabajar. Ahí veis algunas de las externalidades que no son recogidas en el PIB. Y hoy yo me voy a enfocar en la parte de la degradación del medio ambiente. Pero, lógicamente, yo creo que entendemos que puede haber dos territorios con igual valor monetario del PIB, pero unos, por ejemplo, pueden tener una juventud preparada perfectamente para a medio plazo para lo que requiera el mercado laboral y otras sin expectativas de futuro. Entonces, esto es un poco lo que el PIB no te dice, ¿no? O sea, solo recoge lo que mide, lo que está midiendo. Muy rápido también, pero desastres naturales aumentan el PIB, el Prestige aumenta el PIB y así varias externalidades negativas. La conclusión es que convertir el PIB en el principal marcador de la grandeza de un país es un error mayúsculo. Eso lo dicen, yo creo que casi todos los economistas. Ahí os he puesto tres índices que se están trabajando y destacaría el último que acaba de salir este mismo mes desde la propia Unión Europea, que es el índice de rendimiento de transiciones. Si luego queréis, podemos profundizar un poco más, pero voy a hacerlo todo muy desde la visión más macro. ¿Qué hace bien la economía? Y para mí este es un dato importante. Cada 17 años la economía, el PIB del planeta se duplica. O sea, la economía sí que hace algunas cosas bien, ¿eh? El mercado en algunas cosas funciona bien. Por daros un dato, China en 35 años ha incrementado 30 veces su producción. O sea que la economía sí que genera PIB y los mercados funcionan desde un punto de vista de cosas que hacen bien. Cosas que no hacen tan bien o que hacen mal. Hay externalidades ambientales, cambio climático, es la paradigmática, y hay otras que tampoco vamos a profundizar, pero también las desigualdades. Estas son dos de las, resumiendo mucho, de las cosas que la economía no las gestiona bien. Y a mí me gusta mucho esta frase, que es que de Noah Harari, profesor israelí, que también dice que tenemos una ecología global, una economía global, pero una política nacional, y esto no funciona, hay cosas que no funcionan. Entonces, esto era antes incluso de la pandemia, y yo creo que sigue estando en vigor, o todavía más en vigor después de la crisis del COVID. Y este es un dilema que yo siempre, desde los últimos años, lo estoy planteando desde la visión del medio ambiente y con indicadores de cómo medimos el medio ambiente y cómo medimos la economía. Y este es un dilema, ¿no? Si sube la economía, baja la calidad ambiental. Bueno, pues este es lo que yo llamo el dilema del planeta. Y dejadme presentaros el precursor de este dilema. 1972, encargado por el Club de Roma. Entonces, yo creo que este es un informe fundamental para todos los economistas ambientales que están trabajando en esta materia y surge un poco antes de la crisis del petróleo. Y hay una conclusión fundamental, por cierto, el año que viene cumple 50 años de este informe. Y yo creo que hay que reconocer la visión y lo que antes hemos comentado de los temas frontera que siempre está trabajando el Club de Roma, porque este es uno de los documentos más relevantes en todos estos análisis. Pero la conclusión del informe es que se alcanzarán los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Como este tiene 50 años, estaba haciendo una predicción todavía con modelos informáticos sencillos, pero estaba diciendo que dentro de 50 años alcanzaríamos los límites absolutos del crecimiento. Sin embargo, ahora ya con muchos más medios, la ciencia ha avanzado muchísimo y os quiero presentar lo que la ciencia dice que son los 9 límites del planeta. Se evalúan los 9 procesos fundamentales para la estabilidad de la Tierra y señala que hay unos tipping points o umbrales que en caso de ser superados pues pueden poner en peligro
la capacidad o la habitabilidad del planeta Tierra, ¿no? Este trabajo lo lidera Rockström del Stockholm Resilience Center y bueno, es un análisis muy profundo de cuáles son estos límites planetarios y además acaba de sacar, si no me equivoco, también hace un par de meses, y lo podéis ver el documental en Netflix, que se titula Los límites de nuestro planeta, una mirada científica, que explica esto a nivel científico y con casos concretos de cómo se analizan estos nueve límites del planeta. Lo que sí señala es que hay cuatro de ellos que los hemos superado o que estamos en riesgo de esa línea, de esa circunferencia en roja que está en el medio, que son el cambio climático, la integridad de la biosfera, todo lo que tenga que ver con la biodiversidad, los cambios de usos del suelo y los flujos bioquímicos, que sobre todo se centran en fósforo y nitrógeno. Ahí me pierdo yo en la parte de por qué son importantes estos dos, pero en el documental lo explican muy bien. Y también quería ligarlo con la economía del donut. Aquí, no sé si también conocéis a Kate Raworth, que vuelve a hacer este análisis de cómo unir las necesidades básicas humanas con los techos del planeta, los nueve techos del planeta o los límites del planeta, y bueno, nos hace el círculo interior, son esas necesidades básicas humanas, y el círculo exterior, los límites del planeta. Entonces, bueno, empiezan a interrelacionar los economistas, que empiezan a reformular los fundamentos de la ciencia económica. Y esta teoría de la economía del donut está teniendo mucha aceptación. Incluso hay países que están trabajando con este modelo. Y esto es una combinación de cómo es la situación de ambos, lo que se denomina en algunos casos el selfie del planeta, qué foto tenemos en cuanto a la economía y al medio ambiente. Bueno, pues es una forma de representar en dónde tenemos digamos las amenazas y dónde tenemos las fortalezas. Y para terminar este bloque de economía y medio ambiente, esta transparencia me parece importante. Aquí lo que representa se llama desvinculación o desacoplamiento, pero es un poco lo que estamos comentando continuamente, es si el bienestar, que es la línea superior, está representado por la actividad económica, son indicadores distintos, el consumo de recursos y el impacto ambiental. Y cómo conseguir aumentar el bienestar reduciendo el consumo de recursos y reduciendo las presiones y los impactos ambientales. Este es el gran debate de toda la teoría económica. Y os voy a presentar en estos momentos cuál es esto antes se llamaba desacoplamiento, aquí vemos el acoplamiento que existe en la actualidad en el planeta. Insisto, esto es a nivel del planeta, luego iremos bajando de escala. Y aquí tenéis el consumo de materiales o la huella material, que está perfectamente acoplada al PIB. Cuanto más crece el PIB, más consumimos recursos naturales, más consumimos materiales. Las emisiones de CO2 sí que tienen un desacoplamiento, se denomina desacoplamiento relativo, no es absoluto, no va para abajo, sino que sube, pero en menor cuantía. Y ahí vemos uno de los grandes debates de cómo aumentar el PIB, reduciendo las emisiones y el consumo de materiales. Y hasta aquí sería el primer bloque de teoría, economía, medio ambiente, modelo de crecimiento versus límites ambientales. No sé si hay algún pequeño turno de preguntas o como queráis. José Luis, no sé, no veo en estos momentos si hay alguna pregunta, dos minutos de reflexión o cómo. A ver, una de las preguntas que aparece es cómo, si podrías desarrollar un poco el mencionado nuevo índice de rendimiento de transacciones.
Vale. Porque hay otra sobre economía. ¿Cómo se define economía circular? Pero ya has dicho al principio que esto, pues. Es... Esto, la segunda parte abordo un poco cómo bajar de esta macro visión macro del planeta a casos concretos de economía circular. El índice de rendimiento de transiciones, las siglas es en inglés TPI, de Transition Performance Index, mide cuatro transiciones en estos momentos. La económica, que está todo ligado a la educación, riqueza y más de, la social, todo lo que es vida saludable, inclusión, igualdad, el medio ambiente, sobre todo gases de efecto invernadero, productividad de los recursos materiales y biodiversidad, y luego un último bloque de gobernanza, más ligado a derechos fundamentales, transparencia, etcétera. Son 25 indicadores y lo que sí marca es la prioridad de... Europa se ha creado este... La Comisión Europea ha creado este índice para ver cómo avanza en lo que se ha denominado sus 6 prioridades a futuro, ¿no? Eso es un poco este índice de rendimiento de transiciones. Alex, ¿hay algún sitio donde se pueda consultar este índice? ¿Alguna página web? O... Sí, está en la Comisión, ha salido, si no me equivoco... ¿Comisión Europea? En la Comisión Europea, en junio de 2021. Perfecto. Muy bien, pues si os parece ya bajamos al segundo bloque de más ligado a la economía circular, pero era necesario tener esa visión de la relación que a veces de cómo va de la economía y el medio ambiente para luego yo creo entender mejor esta segunda parte de la economía circular. Intentar resolver la pregunta que se hacían en febrero de 2020 en esa ponencia del Club de Roma sobre que nadie sabe cómo ir a esta economía circular. Porque incluso el propio término economía circular, como veis, hay varias definiciones. Hay algunos que meten la parte del reciclaje también en economía circular. La Comisión Europea mete todo el reciclaje en su panel de indicadores de economía circular. Pero luego iremos avanzando porque hay también distintas definiciones. Las reflexiones que quería yo transmitiros. La economía circular, sobre todo, es economía. Por eso la presentación el contexto anterior era importante. La economía y el medio ambiente pueden y deben ir de la mano. La economía circular es un instrumento fundamental para la recuperación económica post-COVID. Y luego lo que quiero concretarlo es en Euskadi como referente en la parte de acción circular de las empresas. ¿Por qué comento que es importante esta relación economía y medio ambiente? Lo que se ha visto es que, a diferencia de otras crisis económicas, los propios medios financieros ya recogen la necesidad de incorporar todos estos criterios de sostenibilidad. Y esto hasta ahora no lo habíamos visto nunca. En las anteriores crisis había ese debate de primero la economía y luego ya veremos cómo resolvemos como secundario todo el tema de los aspectos ambientales. Yo creo que ahí veis algunos ejemplos del Financial Times o de Economist en el que incorporan ya la importancia del cambio climático o la desmaterialización de la economía, que está muy ligado a descarbonización y desmaterialización, uno ligado al cambio climático y otro ligado a la economía circular. Aquí veis, por ejemplo, Expansión este mismo mes de junio. También dice que la digitalización y la sostenibilidad son las grandes palancas del cambio. La propia ministra Teresa Rivera de Transición Ecológica está relacionando los riesgos financieros del cambio climático. Otra vez volvemos a intentar aunar o unir estos debates economía y medio ambiente. Y quizás este es un mensaje relevante. Cuando ya se une la recuperación de Europa, la Next Generation EU, con, si no me equivoco, más de 700.000 millones de euros, y la presidenta señala que quiere convertir a la Comisión, a la Unión Europea, en líder de economía circular, pues yo creo que está mandando la señal de unir
euros con medio ambiente, ¿no? Eso yo creo, PIB con medio ambiente. Y no nos olvidemos que el Pacto Verde Europeo es una estrategia. Esto suele llevar mucha confusión porque a veces, porque es Pacto Verde Europeo, el Green Deal, todo el mundo cree que es una estrategia ambiental. Y si leemos lo que dice el Pacto Verde Europeo, es una estrategia de crecimiento de Europa, de crecimiento económico. Otra cosa es que va por una neutralidad en carbono, pero la estrategia es de crecimiento, de competitividad de Europa, de posicionamiento competitivo. Y sin embargo, hay una apuesta muy fuerte de la Comisión de Europa y sin embargo, la Agencia Europea de Medio Ambiente señala que la economía circular en Europa está en pañales. Y yo creo que es verdad, estamos empezando todo este movimiento. Cuando hablamos de economía circular, hay algunas estrategias. La estrategia española, por ejemplo, incorpora el recurso agua. Europa no lo hace. Cuando habla de economía circular, habla más de recursos materiales o materias primas, combustibles fósiles, metales, minerales, no metálicos, biomasa. Yo lo suelo resumir con lo que puedas medir en toneladas. Luego os doy algunos ejemplos, ¿no? Pero la economía circular nosotros lo hemos enfocado con nuestro modelo económico muy industrial también en el País Vasco, en toneladas, todo lo que es peso. Eso es un poco el esquema de la economía circular con los recursos materiales. Y previo a ver ejemplos, es importante la reflexión de dónde están viniendo en estos momentos las materias primas. Este gráfico nos está diciendo que, por ejemplo, el petróleo de tres países llega al 40%, que son Rusia, Arabia y Estados Unidos. El gas llega el 40% también de Estados Unidos, Rusia e Irán, tres países. Y quizás lo más sorprendente es que el 50% del cemento, casi, o sea, del carbón y del hierro, vienen de China. Estos son aspectos críticos, porque luego veremos de dónde vienen. Este es el mapa de los países dominantes en suministro de materias primas. Y hay algunas materias primas pues, que son críticas para el funcionamiento de muchos sectores económicos. La reflexión es si sabemos qué hay detrás de la extracción de algunos de estos materiales y qué ocurre con todos los productos que desechamos o residuos que generamos. O sea, todo desde el inicio, desde la cuna a la tumba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, de dónde se extraen y dónde los desechamos? Y ese quizás es la clave. Ahí tenéis el informe del panorama de los recursos globales, el último es el del 2019, y veis la proyección que están barajando desde multiplicado, es un factor de 4 lo que se va a multiplicar la estimación de toneladas, insisto lo de toneladas, de materiales en el planeta. Y esto tiene unas consecuencias relevantes. Si la estimación es de utilización de materias primas por 4. Y vamos aterrizando ya a la circularidad. Cuando de todo ese consumo de materiales que realizamos actualmente, únicamente se vuelve al ciclo de la economía un 9%, se reutiliza un 9%. ¿Lo que quiere decir? Que más del 90%... de los materiales que estamos utilizando en todo el planeta, no vuelven al ciclo de la economía. Y yo creo que es una pérdida económica. Ya, insisto, hablando como economista, no tanto como la parte ambiental, pero es un despilfarro de unos recursos y la naturaleza no genera residuos per se. La naturaleza se reutiliza todo. Y sin embargo, nosotros en nuestros modelos actuales de producción, pues únicamente más del 90% no lo utilizamos, ¿no? El modelo actual es lineal, esto no voy a entrar mucho, pero es extraer, producir, usar y tirar.
A mí me gusta la definición más sencilla de que economía circular es lograr más con menos, con foco en la prevención y en la reutilización. Quizás la definición más exacta es mantener el valor de los productos y de los materiales durante el mayor tiempo posible, pero yo creo que lo suelo simplificar con esta transparencia, que es ¿qué es economía circular? Es más economía, que muchas veces se nos olvida, más competitividad, más innovación y más empleo. Luego lo detallo un poco esto, de más economía, más competitividad, más innovación y más empleo, con menos recursos y con menos residuos. Esa sería para mí la definición quizás más divulgativa del término economía circular. Para todo este aspecto de la economía circular hay que tener en cuenta el instrumento del ecodiseño, la visión global de los impactos ambientales. El 80% del impacto ambiental se determina en la fase de diseño. Por eso la herramienta de ecodiseño es fundamental. Y esta herramienta se complementa con el análisis de ciclo de vida y la huella ambiental, que Europa es la que está diciendo que es la perspectiva del ciclo de vida, tanto corporativa como por organización, como por producto y servicio. Ahí veis que es el instrumento, cómo se va a medir el comportamiento ambiental en la Unión Europea, es la huella ambiental, el instrumento fundamental. Aquí también, luego os puedo comentar un poco, pero Europa tiene un problema de suministro, como habéis visto, de materias primas, el 70% se importa. Luego, apostar por reducir la huella ambiental de los productos también es una parte de asegurar que tu mercado europeo va a tener más competitividad con estos sellos. Y por daros dos pinceladas, los tenéis en la web de IOBE, herramientas que están ya testadas y contrastadas con empresas, y bueno, pues estos son metodologías de lo que es el análisis de ciclo de vida, de la huella ambiental, etcétera. En la Unión Europea, estos son los cinco sectores prioritarios que se han marcado en materia de economía circular: desperdicio alimentario, materiales críticos, lo que decíamos antes, hay sectores productivos que requieren de materiales críticos y cada vez van a requerir de materiales críticos. Todas las tecnologías energéticas de renovables, etcétera, van a necesitar un montón de materiales críticos y Europa tiene problemas de suministro, o va a tener, según las estimaciones, problemas de suministro. Y entonces llega la gran pregunta de cuánto de circular es Europa. Lo que antes veíamos que el planeta era 9, ahora vemos que el último informe, que también ha salido, si no me equivoco, este mes del Eurostat, con todo el tema de actualización de los ODS, el Eurostat, el órgano estadístico europeo, señala que Europa ha alcanzado el 11,9 de circularidad, de volver a luego lo vais a ver en un diagrama. La relación con el cambio climático es muy estrecha. Se podrían reducir las emisiones de CO2 industriales en un 45%, son las estimaciones incorporando medidas de economía circular. Y volvemos a unir economía circular con empleos y euros, porque se está hablando de ahorro de 600 billones de euros sobre todo para el sector productivo europeo, apostando por medidas de economía circular. Luego os dejaré todas estas transparencias. Aquí tenéis un poco los distintos enfoques que han ido cogiendo tanto países como regiones referentes en materia de economía circular. Algunos apuestan más por la parte energética, otros por el tema del diseño, otros por la gestión de los residuos. Bueno, cada uno, el sistema alimentario en Eslovenia. Bueno, pues ahí cada uno ha hecho, el foco lo ha puesto donde ha considerado que era en función de su modelo económico. Y entonces esta transparencia nos pone en la situación actual de circularidad. Ahí veis que hay países como Holanda que llega al 24% de circularidad. Es verdad que ya se ha unificado por Eurostat y por la Comisión cómo medir
esta circularidad porque no era fácil. Y bueno, el Euskadi estamos en el 10%, pero luego vemos un poco el detalle de Euskadi. La economía circular, esta es la portada de la estrategia que tenemos aprobada en 2020 de Euskadi. La economía circular es el instrumento clave de ese acoplamiento que hemos hablado anteriormente entre economía y medio ambiente. Pero no olvidar que economía circular es competitividad y es economía. Y esto es lo que os decía de lo que los economistas solemos trabajar en la parte más de tablas input-output y entradas y salidas en euros. Hay también estos mismos diagramas de Sankey en emisiones de gases de efecto invernadero o en kilovatios para el tema del sistema energético, pero este está en toneladas. ¿Cuáles son las entradas al sistema económico en Euskadi de las materias primas y cuáles extraemos de nuestra economía doméstica? Y es un trabajo estandarizado y difícil, pero yo creo que muy importante para cualquier estrategia de economía circular, por lo menos con el foco en las materias primas. Para mí es fundamental tener este diagrama de Sankey. Y ahí veis un poco las claves. El País Vasco, Euskadi, está importando el 70% de los materiales. Muy ligados, casi al 50% son combustibles fósiles. Y un 13% lo convertimos en residuo. Nuestro peso industrial es muy alto porque estamos consumiendo más de 21 millones de toneladas de materias primas desde el sector industrial. Y el sector industrial, casi un 80%, importa estas materias primas. Y esta es una transparencia que vuelve a ligar economía y medio ambiente, y me explico, porque es una de las grandes transparencias, en mi opinión, de los grandes mensajes. Cuando hablamos de los costes en la industria vasca, hemos ido al órgano estadístico Eustat y hemos pedido cuáles son estos costes, y veis que las materias primas representan el 60%, y en algunos sectores incluso superan este porcentaje. Los estudios que tenemos de análisis de incorporación de medidas de economía circular nos dicen que como mínimo se reducirían estos costes de las materias primas en un 7%, lo cual estamos afectando directamente a la cuenta de resultados de las empresas. Y esto es un mensaje fundamental, porque estamos volviendo a unir que es posible reducir el consumo de materias primas, reducir los impactos ambientales y, a la vez, aumentar la competitividad, aumentar los beneficios. Ahí tenéis el ejemplo de cuántas empresas vascas tenemos en estos momentos trabajando, más de 300 en economía circular. Os voy a dar unas pinceladas de la economía circular en Euskadi. Los sectores que hemos marcado como prioritarios, sobre todo muy ligados a los morados, no sé si los veis del mismo color, pero en metal, maquinaria, automoción, energía y otros medios de transporte los hemos marcado, esos son los industriales, y luego tenemos también una parte de agroalimentario y bioeconomía y otro de construcción. Y nosotros, los objetivos que nos hemos marcado, muy ambiciosos pero retadores, es aumentar la productividad material, es decir, la relación PIB con consumo de materiales en un 30%, aumentar la tasa de uso de material circular, ese 10%, aumentarlo un 30%, y reducir la tasa de generación de residuos por unidad de PIB también en un 30%. Este es nuestro número mágico del 30%. ¿Y qué instrumentos fundamentales tenemos para pasar de esta política, digamos, macro a la acción? Bueno, pues este es un instrumento fundamental, que es el Basque Circular Hub. Ahí tenéis las tres universidades, el Centro del Gobierno Vasco de Formación Profesional. Es un nodo de conocimiento que está uniendo universidades y centros de formación profesional, y se constituye como observatorio de vigilancia, pero a la vez uniendo proyectos para personas jóvenes con empresas. Esto anteriormente se llamaba Aulas de Ecodiseño, y ahora lo hemos formalizado este año en el Basque Circular Hub, que está en Bilbao, con el Ayuntamiento de Bilbao. Esta es otra herramienta fundamental
es el BASC Ecodesign Center. Antes decíamos que el ecodiseño era una herramienta clave en la economía circular, y ahí tenéis las 14 empresas que este mismo, hace 20, un mes, hemos constituido esta alianza, que antes era de 6, de 8 empresas, y ahora ya son 14, son las grandes empresas que facturan más de 59.000 millones de euros, y dan empleo a 148.000 personas. Y quizás para mí el dato fundamental es que cuentan con más de 100.000 entidades proveedoras. Porque es muy importante que estas grandes empresas traccionen de su cadena de suministro de sus entidades proveedoras. Y la herramienta fundamental que están trabajando todas es la huella ambiental. Es una alianza público-privada en la que está el Departamento del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de sus dos entidades, digamos, agencias de desarrollo económico, SPRI, y Agencia de Medio Ambiente, IOVE. Este es otro programa en el que unimos 100 empresas con 100 jóvenes. Aquí ya trabajamos con los clusters, son las herramientas fundamentales para incorporar 100 jóvenes en 100 empresas. Hay formación. Estos son los programas que tenemos de ayudas económicas desde nuestra viceconsejería, ayudas a la inversión en temas de medio ambiente y muy ligados a la economía circular, ayudas de innovación en materia de economía circular y uno nuevo que vamos a sacar en septiembre específico para las pymes en materia de empezar a trabajar con diagnósticos y planes de acción en materia de economía circular. Por otro lado, hay un máster propio, también que colaboramos desde IOVE con la Universidad del País Vasco. Estuvo 2 años, ha estado funcionando como posgrado y visto el éxito este año se ha constituido el máster y vamos a entregar ya la primera promoción dentro, yo creo que de un mes. Y además las perspectivas son muy buenas y hay lista de espera para este máster. Curiosamente, o como anécdota, yo creo que una de las claves de este máster ha sido no tanto que participan empresas, que participa IOVE, sino ha sido unir la facultad de economía con la facultad de ingeniería. Yo creo que esas alianzas, yo creo que son unas de las claves del éxito de un buen programa formativo. Y ahora, este es un poco el resumen, ¿no? El desacoplamiento que antes hablábamos de la economía, como el PIB en Euskadi ha ido creciendo desde el año 2000, y sin embargo el consumo de materiales, medido en ese indicador que se llama necesidad total de materiales, ha descendido en desacoplamiento absoluto. Eso es un poco el gran objetivo de esta política de economía circular. Muy bien, y si ya hemos visto todos los instrumentos, hemos visto todos los objetivos y resultados de la economía circular con la relación con el consumo de materiales, dejarme bajar un escalón más todavía a la acción, ¿no? Todavía este documento no lo podréis encontrar en nuestra página web, probablemente antes de verano sí, pero es el catálogo de productos circulares y yo creo que es muy importante. Ahí veis los logos otra vez de SPRI e IOVE, es decir, economía y medio ambiente. Ahí veis los ámbitos que estamos trabajando, el químico, el metal, la movilidad, el mobiliario, la automoción, la producción y el consumo, la maquinaria, la alimentación, eléctrico, electrónico y materiales de construcción. Estos son los ámbitos en los que hemos dividido cerca de los 300 productos que os voy a enseñar. Este es tal cual está en estos momentos el catálogo, pero no importa que no lo veáis porque luego voy a hacer algún zoom en alguno de ellos, pero que veáis, por ejemplo, ahí que tenemos buzos de esquí de montaña con criterios de circularidad de la empresa Ternua. Bueno,
vais viendo por dónde, es una visión muy rápida de por dónde van los productos que estamos trabajando en materia de circularidad. Os voy a hacer una visión rápida, pero me voy a parar ahora para que veáis en alguno de ellos. Por ejemplo, este ladrillo refractario de la empresa Kelibar, en la que se revaloriza hasta el 80% de los residuos refractarios, evitando, lógicamente, su traslado al vertedero. Este es uno de los ejemplos. Todo lo que tenga que ver disminución de residuos y revalorización de las materias primas. Ahí tenéis otro ejemplo, también muy industrial, reduciendo un 50% del consumo de materiales primarios en Bosland, y un ahorro económico de un 70%. En donde hemos podido, lo hemos cuantificado también en el aspecto económico, lo que antes os decía del mensaje de unir economía y medio ambiente. Os doy unas pinceladas rápidas, ¿eh? ITP Aéreo, bueno, pues ahí tenéis el revestimiento acústico, reducción del peso del componente de un 40%. CAF, fabricantes de tranvías y trenes, pues aquí tenéis el ejemplo de consumo eléctrico que se ha reducido, receptividad 100%, bueno, pues hay algunos de los resultados de incorporar criterios de codiseño y análisis de ciclo de vida y huella ambiental. Bifree Home, productos biológicos, ahí tenéis un poco los principales resultados, reducción del impacto en todo su ciclo de vida, reducción de la toxicidad, pinturas monocapa ecológicas de Ursan, bueno, pues ahí tenéis, ¿no?, algunos de los ejemplos. Suelas de calzado, más del 50% de material recuperado del neumático, con 100% reciclable. Caballete decorativo, o sea, también, como veis, he cogido unos ejemplos de cada uno de los sectores que antes os he comentado, ¿no? Bueno, pues ahí veis los resultados. Bridgestone con su neumático que reduce un 44% el impacto ambiental, reducción de agua, gasto energético. CIE Automotive, con reducción del peso hasta un 25% en sus techos panorámicos. Loramendi, con impresión de machos de arena, también reutilización del 95% de la arena utilizada. Y así podría seguir muchísimo, pero en varios sectores, ¿no? Ulma, con servitización, este es muy interesante, todo el tema de carretillas, elevadoras, se está apostando por la servitización, que en algún momento también podríamos comentar este nuevo modelo de economía en el que tú no compras las cosas, sino que las usas, pagas por uso, pero bueno, es un tema interesante, muy ligado a la economía circular también. Ahí tenéis otros ejemplos de reducción del uso de materias primas, de envases con célula usada recuperada, incluso bodegas están trabajando con reducción del consumo de gasoil. Bueno, ahí veis un poco que es muy amplio el abanico de productos que se pueden incorporar todos estos criterios de economía circular ya en la práctica y sobre todo aunando, insisto, economía y medio ambiente. Orona, fabricantes de ascensores. Ormazábal, familia de celdas, ahorro de materiales también de reducción del 26%. Bueno, un instrumento para mapeo de roedores y ubicación a través de aplicativos web, que también reduce el peso, reduce el tamaño. Ahí tenéis otra como Cicaucho, ya muy industrial, que también reduce el peso en un 60%. BAT, que reutiliza más del 80% del material. También podría ser para el tema de las oficinas, aluminio. Bueno, ahí veis un poco que todos van en esta línea. Estoy avanzando muy rápido. Incluso en la parte de la construcción se están ya haciendo... todo el tema de la madera, se está utilizando todo el tema del análisis de ciclo de vida. Baldosas, en la parte de innovación también se están incorporando empresas, por ejemplo, AVE, que está con concentración del producto reduciendo un 80% el envase, o Alzola, Aguas Alzola, con sustitución del envase secundario por otro de cartón, bueno, en base al análisis de ciclo de vida. O sea, lo que quiero deciros es que esto aborda todo, se puede abordar por todo tipo de empresas, pequeñas, grandes, sectores concretos, etc. Y incluso ahora lo último, que nosotros todavía no estamos avanzando más que suave, es el tema de las ciudades circulares, ¿no? Con ICLEI, la red
de municipios europeos por la sostenibilidad está trabajando ya con pilotos de una herramienta de escaneo de ciudades circulares. Sé que he ido muy rápido, pero yo creo que os he dado una visión de cómo se pasa de todo el ámbito de la economía circular, materias primas, a la acción. El paraguas de Europa es fundamental para nosotros. Desde el Gobierno Vasco siempre estamos, las políticas europeas, intentamos seguir esos modelos y esas apuestas estratégicas o transiciones que marca la Comisión. Con el Pacto Verde Europeo, Euskadi hemos definido el Basque Green Deal, que también el esquema es exactamente igual, que es intentar un modelo de desarrollo económico, unir otra vez economía y medio ambiente. Y una de las cosas que a mí más me motivó para abordar la Dirección General de IOBE es que por vez primera se ha constituido en el Gobierno Vasco un departamento que aúna el desarrollo económico y el medio ambiente. Lo que llevábamos muchos años los economistas diciendo, es importante aunar estos dos mundos. Y bueno, pues este es uno de los retos que más me atrajo para aceptar el puesto de Dirección General de IOBE. Como os comentaba, las reflexiones finales. La economía circular, yo creo que ha quedado claro que es economía. Pueden y deben ir de la mano la economía y el medio ambiente. Un instrumento fundamental, volver a insistir, es la economía circular para la recuperación económica. Luego, si queréis, profundizamos en algunos instrumentos que estamos viendo que tienen mayor de recuperación económica, que tienen mayor impacto en el empleo y en el impacto ambiental. Podría presentaros alguna transparencia. Y luego la parte más que os he comentado de Euskadi como referente en la acción circular de las empresas. Y para finalizar, ya ahora sí, estoy ya justo ahí en el tiempo, dejarme poner un vídeo que dura 2 minutos y a mí me parece que nos ayuda también a reposar o darle una vuelta a lo que a mí me gusta mucho este vídeo. Está muy más vinculado al cambio climático, pero hemos visto que está también muy vinculado, que se puede trasladar perfectamente a los impactos ambientales que estamos haciendo como planeta o que estamos todos contribuyendo como planeta. Darme un minuto y take one frog in cold water. Boiling water. And the frog jumps out. However, if you heat the water very slowly, the frog will just sit there. And sit there. And sit there. All the way to 100 degrees centigrade. A lot smarter than frogs. No os preocupéis si yo creo que se entiende muy bien, pero os pongo aquí un poco la traducción. Pon una rana en agua fría y echa agua hirviendo y la rana salta. Sin embargo, si calientas el agua muy despacio, la rana se queda ahí sentada, todo el tiempo hasta los 100 grados centígrados. Y a mí lo que me gusta mucho es la frase final, que dice, por supuesto, nosotros somos más inteligentes que las ranas, ¿verdad? No lo he encontrado en castellano, pero me parece que refleja muy bien ese binomio economía-medio ambiente, que tenemos que, la metáfora de ver hasta cuál es el umbral de lo que hemos hablado, de los límites del crecimiento y cómo estamos utilizando la economía y la ecología. Y esto era un poco la presentación de hoy. Es que ricasco, y no sé si José Luis, empezamos la fase del debate. Pues hay aquí una serie de preguntas que yo te voy a ir planteando. Esto, y lo primero, pues agradecerte la claridad con que has hecho la presentación, tanto de los límites del crecimiento como
el concepto de lo que engloba el concepto de economía circular y luego las acciones posibles que estáis realizando tanto desde IOBE como a nivel del Gobierno Vasco. Una de las preguntas es, sabemos que el límite el nivel de recuperación de la economía vasca es de un 13% de las materias primas. ¿Tenemos los mismos datos a nivel de, o hay algún panel de a nivel de todo el Estado o por autonomías? ¿Qué información tiene? Yo conozco la estrategia española de economía circular. No conozco y conozco el diagrama de Sankey en el que tú tienes las entradas y las salidas, que te va diciendo hacia dónde van las salidas, hacia exportaciones, hacia residuos, o lo vuelves a meter al ciclo de la economía. No conozco el del Estado. No, yo creo que la estrategia española no tiene ese diagrama de Sankey, pero sé que están trabajando en el panel de indicadores de economía circular, que es estándar propuesto por la Comisión Europea, pero Euskadi tiene ese panel de indicadores de economía circular, pero no conozco el del Estado, ese diagrama. La siguiente tema es, hemos visto que hay diferentes países que ya han tenido una estrategia respecto de la economía circular o la transición ecológica. Y el panel que nos hemos fijado, más antiguo, de alguna forma, el estudio más antiguo era Alemania, del año, una estrategia 16-19. ¿Habéis analizado el tema y cómo lo van implementando en su sociedad? ¿Qué logros han conseguido? ¿O si puede ser un modelo? Sí. Técnicos de IOBE tenemos un director de economía circular, está permanentemente muy vinculado a los foros de la Comisión Europea, tanto en economía circular como con la red de agencias europeas de medio ambiente. Por concretar, nuestro modelo productivo, el del País Vasco, es muy similar al alemán. Tenemos un peso industrial muy significativo, casi un 24%, y además yo creo que incluso eso no lo medimos bien los economistas, porque hay servicios que llamamos servicios conexos a la industria, que lo metemos en el apartado de servicios, pero yo creo que también se pueden considerar PIB industrial, porque están muy pegados a la industria. Entonces casi tenemos un 40% de peso industrial, y ese es muy, muy parecido el modelo al alemán. Y están trabajando muy bien, tanto los referentes son a nivel europeo que conozcamos nosotros, son Alemania, Flandes, está trabajando muy bien Flandes, Suecia también tiene una apuesta, Finlandia tiene una apuesta, organizan el Congreso Mundial de Economía Circular a través de Sitra, una agencia del Parlamento finlandés. Y yo creo que esos son tres o cuatro referentes a nivel europeo. Bien. Otro tema, Alex. Antes, cuando estábamos preparando la charla, tú me hablabas de las olas de transformación. Y comentábamos el tema de la transformación, de la primera ola aquella de meternos en el tema de la calidad. Y en esta ola fue clave el que las empresas tractoras, las grandes empresas, las de que, como he visto, facturan más de 50.000 millones, exigían un certificado de calidad, la ISO 9000 y la ISO y todo lo que se ha ido desarrollando, lo cual fue un elemento clave para que esos 100.000 proveedores que hay detrás pues se metiesen en todo este tema de la huella ambiental. ¿Hay algún proyecto o alguna idea de crear una exigencia de ese tipo, normalizada o no, que pueda traccionar? Es la Comisión Europea quien nos está marcando. Yo tengo clarísimo que la Comisión Europea, como estrategia de competitividad, cuando hemos perdido, como Europa, hemos perdido algunas banderas de la tecnológica y
y algunas otras, esta bandera de la sostenibilidad Europa no la quiere perder. Y yo creo que es una ola que hay que cogerla, o sea, porque cuando ves las cantidades de que está, si no me equivoco, más de 2 billones de euros, dejadme un segundo y os digo exactamente la cifra, que la tengo en una transparencia aquí. En los dos próximos años, los gobiernos de todo el mundo se van a gastar 10 billones de euros para la crisis de la COVID. Claro, 10 billones de euros, la economía la puedes transformar hacia el modelo anterior o al que teníamos antes del COVID, o la podemos transformar con una dirección diferente, con criterios de sostenibilidad. Aquí quizás se podría mencionar a la profesora Machucato, que conocéis, que ella lo que nos está diciendo continuamente es que no podemos volver a la normalidad anterior, a la normalidad económica anterior, que de esta crisis la inversión tiene que ser socialmente y ambientalmente responsable, ¿no? Entonces yo creo que ahí Europa tiene una clave. Y bueno, pues que hay que corregir esos fallos del mercado que hablábamos al principio de la presentación. No te oigo, perdona, José Luis. José Luis, por favor, activa el micrófono. A mí también me suele pasar eso. El micrófono tienes apagado, José Luis. José Luis, el micrófono, por favor, activa. Un tema de acople del teléfono y entonces me estaba dando... Bien, oye, otra pregunta que me están planteando aquí es cómo que la estrategia verde ha dejado de lado los servicios de los ecosistemas y biodiversidad y la restauración de los mismos en indicadores como el IDHP o el PNUPD. Esa es la pregunta que me hace. Es buena pregunta. Mis responsabilidades en IOVE durante muchos años ha sido medir el medio ambiente en Euskadi. Y conozco las dificultades que tiene, es decir, a ver cómo me explico. Es fácil medir los residuos, los generas, se cuantifican más fáciles. Es fácil medir los gases de efecto invernadero. Nosotros también tenemos todo esto estandarizado, hay metodologías. No es fácil medir la biodiversidad. Le pasa lo mismo a Europa. Y no es fácil medir los servicios de los ecosistemas. Tenemos trabajos que estamos avanzando en esta materia. Está muy vinculada también, cada vez más se está viendo en alguna ponencia que habéis llevado al Club de Roma a Unai Pascual, él es un experto en estas materias y une muy bien todo lo que es servicios, ecosistemas, biodiversidad y cambio climático. Hay una interrelación cada vez más fuerte, pero es muy difícil medir con las medidas anuales, por ejemplo, es muy difícil. La biodiversidad tiene otros horizontes temporales para poder medir, y eso es una gran dificultad. Estamos realizando y estaremos terminando lo que llamamos el panel de indicadores de biodiversidad. Nunca habíamos hecho un perfil de la biodiversidad de Euskadi. Hemos empezado, ya llevamos todos los años, hacemos un monográfico sobre indicadores de cabecera en base a lo que tiene Europa, y Europa también había dejado el tema de la biodiversidad más relegado, y ahora estamos terminando este panel de, por vez primera en casi en 30 años, vamos midiendo el medio ambiente. Siempre es más fácil residuos, materiales, calidad del aire, calidad del agua, cambio climático, pero la biodiversidad es muy complejo de medir y de ver la evolución. Bien, esto. Otro de los temas que me plantean aquí es si podrías desarrollar un poco más el tema de los instrumentos de recuperación económica. Vale.
No sé si puedo compartir, Óscar, la presentación otra vez. Perdonad, ¿eh? Es que tengo una transparencia que si puedo, sí, la comparto. Por supuesto que sí. ¿Puedo compartirla? Sí, sí. Un segundito, la localizo. Perfecto. Esta es una primera aproximación. Además, que no está testada todavía oficialmente, pero bueno, estamos trabajando para que veáis un poco por dónde van coste-eficiencia de la recuperación sostenible. Y este ejercicio, que además lo hice en confinamiento, insisto que es una, pero empieza a ver, a aproximar dónde están los, por ámbitos, industria, medio ambiente, energía, construcción, transporte primario, sector primario y más de más y, instrumentos, que medidas que aportan alto impacto en el empleo con un resultado ambiental más alto. Bueno, este es un primer ejercicio y yo creo que esto es importante empezar a trabajar en qué medidas tienen mayor coste-eficiencia para una recuperación con criterios de sostenibilidad. Y a esto le añadiría, dejo de compartir, le añadiría que Europa, la Comisión, está definiendo lo que se denomina la taxonomía verde, que es, por vez primera, definir qué criterios son los que hay que poner para, son los objetivables para definir algo como sostenible o no sostenible. Y esto para el mundo de las finanzas es muy importante. Entonces, yo creo que este va a ser un instrumento también fundamental, sobre todo para evitar lo que el denominado greenwashing. Perfecto. Esto, otra de las preguntas es, ¿cómo esperas que impacte en la economía circular a nivel europeo, nacional y regional la ley de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente? Si es que conoces un poco el tema, ¿eh? ¿La ley, perdona, de? La ley de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente. Yo la verdad es que tampoco conozco mucho esta ley. No. Mejor es reconocer que no la conozco. Entonces, no sé a cuál se refiere. Sé que si es a nivel europeo, acaba de aprobarse, si no me equivoco, ayer el Parlamento Europeo la ley del clima, que tiene mucha trascendencia. A nivel del Estado se acaba de aprobar la ley de residuos, pero no conozco esta ley de diligencia debida en derechos humanos. Disculpas. Perfecto, Alex. Pero me informo, ¿eh? Vale. Esto, aquí hay una pregunta ya más un poco a nivel más global. Dice, en un contexto globalizado, ¿es posible conseguir una economía circular? ¿Y cómo podemos competir con los países que no tengan interés en cambiar sus formas de producir? Supongo que aquí está hablando fundamentalmente de China, etc. Es buena, es la gran pregunta, la gran dificultad. Si la pregunta va en cómo se va a compasar este movimiento, yo creo que a nivel del planeta sí se va a dar este movimiento y China también va, aunque es la gran fábrica del planeta, va a apostar. China ha comprado muchos suelos y muchos recursos en África, sobre todo por tema de suministro de materiales, porque lo han visto que era uno de los aspectos críticos. El cómo, no lo sé, todavía las Naciones Unidas no he visto que haya cogido esta bandera, como si la ha cogido la del cambio climático, todavía no veo que haya una apuesta tan fuerte desde las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio para intentar ordenar e incorporar estos criterios. Muy bien. Muy bien. Esto, aquí ya me preguntan temas muy concretos, que era, ¿podría presentar ejemplos de la aplicación de la economía circular en construcción y alimentación, si es posible? Sí,
Insisto, cuando tengamos, hoy solo he presentado 20 ejemplos así del catálogo, pero en la página web de IOBE el mes que viene tendréis todos los productos circulares, y luego también tenemos una publicación exclusivamente ligada a la alimentación circular, con casos de buenas prácticas en alimentación circular. Pero está en la web, es de la web de IOBE. Perfecto, Alex. Otra sería... quería preguntar qué opinión tenéis sobre las plantas de Waste to Energy y la transformación de residuos en energía. No sé si tenéis alguna información. Supongo que será un poco esto la estrategia del hidrógeno. Sí, pues está ligado con cómo se gestionan los residuos, ligado también a las estrategias que hay de prevención en la generación de residuos y en el tratamiento de estos propios residuos. Yo creo que la economía circular lo cambia todo, la jerarquía de residuos que teníamos tradicional. Y entonces yo creo que hay que potenciar, cuanto más podamos potenciar la prevención y la reutilización, mejor que ir a instrumentos de fin de tubo, como me da igual si son incineradoras, vertederos. La idea de la economía circular es trabajar al inicio de esa corriente. Perfecto, pues yo creo que más o menos estas son todas las preguntas que se han podido plantear. Fantástico. No sé si hay alguno que a última hora quiera introducir alguna otra pregunta. Ya a nivel mi contacto, José Luis, mi contacto en IOBE, también estoy abierto a que me podáis transmitir lo que consideréis. Sí, por supuesto, antes de nada, no quería terminar sin agradecer de nuevo al Club de Roma y sobre todo a Bego Nogueira y a Óscar Rojas por esta oportunidad que nos ofrecéis a IOBE, y no sé si hay alguna otra pregunta, pero que no se me olvide que tenía que agradeceros de verdad esta oportunidad. Esto, a ver, una última pregunta, ya un poco de mi cosecha. Has puesto una transparencia sobre los materiales críticos, dónde se producen y que ¿se podría complementar eso con qué nivel de recuperación de los materiales críticos y en qué se están utilizando? ¿Tenéis alguna de esa información? Es buena pregunta, pero no creo no conozco que se haya hecho eso. No conoces eso. No, pero va a llegar, porque el tema de los materiales críticos va a llegar, porque hay plantas energéticas o automovilísticas que, como bien sabes, José Luis, están... pues hay problemas de suministro por determinados materiales. Claro, es que si al final se van a convertir en cuello de botella una serie de materiales, y la información que tenemos es que prácticamente el 90% de esos materiales críticos están en manos de China, ¿no? Uh-huh. Bien porque lo extraen en su territorio o porque han conseguido la propiedad de otros territorios donde existen. Exacto. Y el nivel, a su vez, de contaminación que eso genera, ¿eh? El tratamiento de esos materiales primas. Bueno, Alex, la verdad es que ha sido un placer oírte, ha sido muy claro, tanto en la exposición de los límites del crecimiento como el concepto de economía circular y la estrategia que se está siguiendo con IOBE. Esto, y gracias por tu generosidad al habernos hecho partícipes de tus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. Como me imagino que se ha podido trasladar, me apasionan estos temas. Llevo, insisto, muchos años trabajando con estos, tanto como hobby como trabajo, y agradeceros nuevamente al Club de Roma. Y no olvidaros que el año que viene son el 50 años de ese informe, que yo creo que lo encargasteis, y es una referencia. Me parece importante hacer esa reflexión 50 años después de aquel trabajo. Pues, Ale, seguiremos en contacto, porque personas con tus conocimientos son vitales para desarrollar todos estos temas frontera. Por último, agradecer a todos los presentes por su participación, esperando que hayan disfrutado de la ponencia e insistiendo en la idea del Club de Roma de tratar los temas frontera que pueden generar cambios importantes como el que creo que estamos ya iniciando.
Bueno, eskerrik asko danori, y os, la siguiente ponencia pues trataremos de realizarla en septiembre y creo que presencialmente. Bueno, que paséis un buen fin de semana a todos.